Desde mi punto de vista, el Congreso es el evento más importante de la sociedad. Probablemente es donde se catalizan todas las características, las intenciones, las ilusiones y los proyectos de la sociedad. Y es un reflejo también de que la sociedad funciona y está viva, porque si tiene capacidad de aglutinar 1.200 personas, significa que la oferta es especialmente buena. Esto está bien establecido desde hace ya bastante tiempo, con un incremento progresivo de asistentes, y que básicamente probablemente ha sido porque ha existido un movimiento, yo no diría de cambio, pero sí de evolución y de adaptación a las nuevas necesidades del cirujano, probablemente focalizados en el cirujano joven, el cirujano que está haciendo la residencia, que acaba la residencia, que es un adjunto que se está formando y que encuentra en un congreso estas características, formación continuada, actualización de conocimientos, también conocer exactamente es el escaparate en donde se presenta lo mejor, lo que es realmente lo que la sociedad quirúrgica española puede ofrecer en cuanto a avances en la cirugía, en el campo global de cirugía. Y después, lógicamente, también es un evento social porque los compañeros se encuentran cara a cara, se encuentran amigos, se encuentran antiguos compañeros, y esto inevitablemente también permite el contacto directo con los expertos, y esto hace que la vida, o sea, el congreso en vivo sea especialmente atractivo y se acompañe de este éxito de asistencia. Probablemente yo estas son las características más importantes de por qué en los congresos de la sociedad española pues en este momento se puede considerar como francamente exitosos. Como decía antes, también este congreso no deja de ser la parte final de una junta directiva en la cual yo creo que si tenemos que hacer un resumen de estos últimos dos años, han habido probablemente estamos en una época de transición. Estoy convencido que estamos en una época de transición. Probablemente dentro de la sociedad española de cirujanos, una época de transición, porque durante los dos últimos años ha permitido crear una mejor infraestructura. Estamos realmente con una sede nueva, con una serie de circuitos y de estructuras que hacen que el trabajo sea muchísimo más eficiente. Y por otra parte, también un periodo de transición en el que lo que tenemos que adaptar es al nuevo concepto del cirujano en el mundo moderno, con áreas de capacitación específica, con un sistema de troncalidad nuevo que significa que vamos a formar diferente a los cirujanos, y esto se está desarrollando en este momento. Y yo creo que la sociedad española está realmente delante de estos procesos, intentándolos conducir, intentándose comprometerse con ellos, intentando liderarlos. Mi responsabilidad como presidente, yo estoy convencido que la nueva junta pues lo que va a hacer es continuar, no desde el punto de vista continuista, sino continuar con este proceso de evolución y adaptación y ofreciendo realmente una sociedad moderna, una sociedad inclusiva, una sociedad abierta en la que realmente cualquier cirujano de la edad, en el centro de trabajo o en situación académica encuentre su sitio y se encuentre bien representado y sobre todo sea una satisfacción para él poder acudir a uno de nuestros congresos o atender a una de nuestras actividades.